En este capítulo de SNT al Natural, les invitamos a que juntos interpretemos las huellas conocidas en nuestro idioma guaranítico como puporé, de nuestras especies más representativas chaqueñas, y juntos aprendamos algo más de cada una de ellas. Dos especies de zorros o cánidos son muy representativas del Chaco. La primera y más común, el zorro gris o aguaraí. Su pelaje es gris y castaño, compuesto por una mezcla de pelos negros, grises, castaños, amarillentos y blancos, siendo más negro en el lomo, cola, lados y partes externas de color similar al dorso. Se hacen más negras y castañas hacia las patas. Es monógamo y territorial. Proclama su dominio con aullidos, demarcando con su orina. Aprovecha numerosos recursos alimenticios y su dieta es estacional. Busca alimento muy activamente, caza roedores, ranas, reptiles, aves, tortugas, insectos, huevos, carroña y algunas semillas y frutos. Entre las 11 especies de armadillos que tenemos en nuestro país, las más representativas son el tatú bolita, que habita casi todo el Chaco paraguayo. El tatú bolita tiene una de las defensas más eficientes contra sus enemigos. Es el único armadillo capaz de arrollarse en una bola casi perfecta al sentirse amenazado, pudiendo esconder entre sus escudos las partes más vulnerables de su cuerpo, como sus orejas, patas y cola. Posee tres bandas móviles en el caparazón. La longitud del cuerpo, desde la cabeza hasta la cola, es de aproximadamente 36 centímetros. Tiene una cola muy pequeña de apenas 6 centímetros de longitud. Su peso fluctúa entre 1,45 y 1,59 kilogramos. Generalmente no fabrica sus propias madrigueras, sino que utiliza las abandonadas por los osos hormigueros. El venado de las pampas es otro de los cérvidos que podemos mencionar. Este es de tamaño un poco mayor que las anteriores y dotadas de cornamentas ramificadas, tanto en machos como en hembras, que es una particularidad de esta especie, ya que en las demás solamente el macho se encuentra dotado de cornamenta. El ciervo de los pantanos es la especie más voluminosa de todas, y en estas imágenes de dron en el Pantanal, podemos observar a este ejemplar hembra inmersa en una pequeña isla de palmas, y más adelante, a este majestuoso ejemplar macho que parece posar para nuestra cámara aérea. Las huellas del yaguareté suelen ser grandes, de forma redondeada, y principalmente en su huella delantera el ancho total es un poco mayor que el largo, con dedos redondos, almohadillas grandes y delineadas de forma redondeada. En las dos especies, los dedos de las manos y patas presentan una forma general ovalada, pero en el puma, los dedos tienden a ser puntiagudos en el extremo anterior. También la almohadilla presenta algunas diferencias. En el jaguar, el borde anterior tiende a ser recto y el posterior puede ser recto con dos lóbulos, uno en cada extremo. El tañicatí vive en grandes grupos que alcanzan hasta más de 100 individuos en algunos lugares del Chaco. La última y más voluminosa de pecaríes es el taguá, y sus huellas son muy parecidas a la anterior, pero viven en grupos de hasta 6 individuos.
una de las especies que deja un rastro muy particular y que se encuentra en ambas regiones, es el aguarapopé u osito lavador. Aunque en guaraní se lo confunde con el aguará sororó, no se encuentra emparentado con ellos, sino con los cuatíes. La importancia de conocer nuestras especies silvestres nos dan la oportunidad de valorar y saber conservar los remanentes de hábitats naturales y silvestres de nuestro país. Es de vital preponderancia buscar el equilibrio entre la producción agropecuaria y la conservación de la naturaleza, la conservación de nuestra rica fauna y flora. En conmemoración a la Paz del Chaco, nos despedimos de ustedes con estas imágenes aéreas del Fortín Boquerón. Hasta un próximo capítulo de SNT al Natural.